bienvenidos, ya nos estaba esperando su programa Parrilla de Reyes. ¿Cómo están, chicos? Juan Pillale. Muy buenas noches, señores televidentes, le damos la bienvenida a este nuevo programa de Parrilla de Reyes. Hola, buenas noches, como ya decía Eli, mi nombre es Alejandra, Juan Pablo, y esta noche tenemos otra receta para acompañarnos, para acompañar esta noche cálida o de invierno, cálida dentro de la casa, pero para que tengamos presente y podamos hacer en casa también. Queridos amantes de las carnes, les vamos a contar que para hoy día tenemos un corte de vacuno llamado asado de tira, ¿ya? Tiene que ver con la costilla del vacuno, ¿sí? No completa, aquí la tenemos cortada en tiras, pero eso es lo que tenemos para hoy día. Vamos a preparar asado de tira de vacuno acompañado de papas rústicas. Son papas rústicas que estamos cortando en media luna, papas que son precocidas, que van al horno con mantequilla, aceite de oliva, sal, merquén, a los que quieren les guste algo más picantito, y orégano, y se van al horno como media hora más o menos, y nos salen unas papitas crujientes y doraditas. Ese es el plato de hoy día. Me parece súper bien, se escucha muy, muy sabroso. Sí. Ya abriendo el apetito, vamos entonces preparando y encendiendo sus parrillitas en las casas. Si tienen el cortecito ideal, síganos. Y ya regresamos de la pausita comercial. No puedo controlar este maldito amor. Y cada día que pasa te sigue amando. Ya estamos de regreso de la pausa comercial. Recuerden, señal 26 en básico, 107 y 164 en HD High Definition. Saludos a toda la región de Mayenes, Punta Arenas, Natales, Porvenir, Puerto Williams. Recuerden que nos está viendo hoy sábado, 22:15 horas, y nuestro programa también va a tener retransmisión. Hola, Eli, bueno, volvimos de la pausa comercial y estamos, mira, vamos a poner un poquito de aceite de oliva acá en las papas encima para que le dé un poco de color, se doren. Pincelando las papillas. Exactamente. Ya pusimos el aceite de oliva y ahora estamos. Esto se va revolviendo, chicos o chicas, dueña de casa, caballero, señor, señora. Se va revolviendo cada unos 7 minutos en el horno para que la cocción y se dore por ambos lados. Que parejito. Exactamente. Parejito, le vamos a poner sal a gusto. Sal a gusto. Vaya pegando para que quede bien rico. Exactamente, bien sabroso, para que acompañe esa exquisita asado de tira que está preparando mi compañero. Le vamos a poner un poquito de orégano. Orégano. Exactamente. Orégano que se va a ir pegando después, más adicionalmente. Y un poquito de merquén, a los que les gusta algo un poquito más picantito. Un poquito de merquén, sí, para los picantes. Exactamente. Exactamente. ¿Tú quieres merquén? Digo el merquén. Entonces así se lleva al horno y se va revolviendo cada cierto rato para que las papas se doren por ambos lados. Excelente, ¿okay? Muy rico se ve. Oiga, aprovecho de enviar un saludito y un agradecimiento a Rolo Contreras, que lo estamos escuchando el de Rolito, fondo. Rolito, sí. Muchas gracias, Rolo. Sí. Bueno, Rolito, aquí tenemos a Sebas Lesa. Ya que no lo conocías, acá está. Bueno, ese relato. Bien, saludos a Rolito. Saludos, sí, a Rolo, muchas gracias por acompañarnos. Por su obra, por acompañarnos, sí, por su música. Sí, genial. Les cuento, tenemos el asado de tira. Acá les quiero contar que, bueno, en la carnicería ustedes pueden encontrar asado de tira, lo piden, pueden encontrar el asado de tira completo, digo, la costilla completa del vacuno. Esta vez pedimos unos cortes más delgados. Si se pueden dar cuenta, tienen este grosor. Ustedes pueden pedir al carnicero de buena voluntad que les corte, por ejemplo, de este grosor, por ejemplo, que se tira a la parrilla, o este más delgado. Pedimos esta vez dos tipos de cortes distintos, este un poco más rápido y también es con hueso. ¿Qué les cuento? Bueno, que esto es la costilla del vacuno, vamos a lanzar a un fuego medio, digamos de unos 6 segundos a la mano. Vamos a esperar y vamos a ingresar con el asado de tira. Siempre, señores televidentes, en sus casas, siempre, por el hueso. Siempre, toda cocción de carne, en este caso tenemos el asado de tira, pero todo tipo de cocción de carne que tiene hueso, entra por el hueso. Entonces, vamos a lanzar el asado de tira a 30 minutos, por el hueso, ¿ya?
30 minutos. Esto, como es más largo, yo prefiero de repente cortarlos por la mitad para poder, poder manejarlos en la parrilla con mayor facilidad. ¿Ya? Así que le hacemos un corte entre huesos. No hay problema, si se fijan acá, es mucho más delgado que el que acabamos de meter a la parrilla. Y vamos a agrupar, como son cortes delgados, y va a costar lograr la estabilidad en la parrilla, se puede mostrar por acá. Si yo lo coloco por abajo así, lo más probable es que se desarme. ¿Sí? Lo que necesitamos nosotros es que queden por hueso. Entonces, cuando son cortes distintos, lo que vamos a hacer es poder unir estos cuatro cortes y lo vamos a lanzar juntitos, bien apegados a la parrilla. Así logramos que se junten y queden de pie. O de pie o hacia arriba, en el fondo. Lo importante es que el hueso quede hacia la parrilla. Y así vamos a esperar a fuego medio por 6 segundos, como les comentaba, por 30 minutos. Si ustedes ven que el fuego pasado 15, 20 minutos empieza a bajar, porque lo tienen que seguir midiendo con la mano, si se dan cuenta que el fuego empieza a bajar, idealmente toman carbón que tengan preparado y mantenemos de nuevo y volvemos al mismo fuego que necesitamos a 6 segundos, así que eso es lo que vamos a esperar, 30 minutos. Yo voy a llevar las papas al horno y cuando volvamos vamos a seguir con la cocción. Perfecto. Entonces, no, con las papitas al horno, Ale, sí, la esperamos y vamos a una pausita comercial. Nos vemos a la vuelta, chicos. Muy bien, nos vemos. Para acompañar gratos momentos con los amigos, con la familia, con la gente que usted desee, con distintos platos, los dejamos con un tremendo vino. Prefiere Max Reserva del Valle de Aconcagua en sus distintas cepas, Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmener y Pinot Noir. Salud. Este es mi chamamé querido para bailar hasta el amanecer. Ya estamos de regreso de la pausa comercial con las papitas ya en el horno, la carnecita a punto de dar la vuelta. Y le recuerdo a usted que TV Red y Parrilla de Reyes se ponen con una parrilla para usted, o sea, una parrillada para usted. Y recuerde, tiene que ser abonado y tener su cuenta al día. Bueno, continuamos, chicos. Eli, sí, por acá la parrilla, ya pasaron 30 minutos. Comentarles que después de los 30 minutos y haber mantenido los fuegos, como les había dicho, a 6 segundos, 5 o 6 segundos de la parrilla medida con la mano, vamos a proceder a dar vuelta a la carne. Ya aún no vamos a salar específicamente, pero sí vamos a mirar cómo va esta costilla. Esta es la costilla más gruesa que habíamos mostrado inicialmente. Pueden ver ahí el color. Es un color ideal para poder ya dar vuelta el hueso. ¿Por qué yo les comentaba que era importante colocar la carne por el lado del hueso? Porque el hueso es lo que nos va a ayudar a cocer la carne por dentro, digamos. Ya funciona como un horno o un cocedor de carne por dentro, ¿ya? Es por eso que es primero por hueso. Vamos a dar la vuelta y vamos a ver estos cortes que son más delgados, ¿cómo están? Si logra ver la cámara. Estos los vamos a llevar, los cortes delgados de este tamaño, vamos a llevarlos a 10 minutos por un lado y 10 minutos por el otro lado. Digo por un lado, por un costado. ¿Qué quiere que le diga? Pero se ve, aquí lo estoy viendo en la pantallita. Su cámara, rico, ¿cierto? Este corte que es más grueso lo vamos a dejar un poco más de tiempo por su grosor nada más. Vamos a dejarlo acá a un costado. Si gustan pueden subir un poco la temperatura. Yo ya le había echado un poco más de carbón. Y vamos a empezar a dorar la carne. Esta carne le vamos a dar 10 minutos por un lado y después 10 minutos por el otro lado. Ya pasaron los 10 minutos en la parrilla y vamos a ver cómo va el color y la cocción de esta carne. Vamos a tomar primero los asados de tira, que son más delgados, si puede ver la cámara. Ese es un color que para mí estaría perfecto como para ya poder dar la vuelta. 10 minutos entonces. Pero antes de dar la vuelta, vamos a salar. Por este lado que todavía ya está jugoso, muy parecido al lomo liso o a los otros cortes que empiezan a humectarse por arriba cuando se están cociendo. Antes de dar la vuelta, vamos a echarle sal. Esta sal que le vamos a echar esta vez a estos cortes que son delgados, traten de que no sea tan abundante porque son cortes delgados, digamos, para evitar que quede salado. Vamos a echar un poquito de sal. Recordemos que a la vuelta también le vamos a echar. Y después de salado, procedemos a darlo vuelta. Me gusta esa parte técnica que tiene, sí, Juan Pablo, de explicarnos bien los cortes, el detalle, la grasita, más grasita, si era un animal atlético, era medio fofito. Me gusta. ¿Faltaba hablarlo? No quería nombrarlo, pero
Ya, sí. Aprovechando de hablar del animal, si era atlético, joven, viejo, miren, les quiero contar un dato sobre la costilla. Vamos a tomar esta como ejemplo. Si se fijan, hay personas que, bueno, que pueden comentar de que el asado de tiras es un corte bastante duro. Sí, puede ser más duro y puede ser más blando. ¿Cómo podemos encontrar o escoger dentro de la carnicería un corte más blando? Tiene que ver con el hueso. Ustedes cuando lleguen al mostrario de la carnicería y pidan su asado de tira, traten de que el asado de tira tenga un hueso lo más redondo posible. Vamos a encontrar asado de tira que tiene los huesos un poco más achatados, más plano. Pero esta vez, si ustedes quieren un corte más, más suave, ya no tan terso al paladar, tienen que escoger asados de tira con el hueso redondo. ¿Ya? Eso les puede asegurar que puede ser que es un animal más joven y por ende la carne está mucho más blanda. Oiga, pero disculpe mi ignorancia, pero yo nunca he visto ningún asado de tira con el hueso redondo. ¿No? No, son más planos, pero hay que buscarlos, sí, sí hay. La verdad sí, sí, dependiendo de cómo se lleven con su carnicero, poder pedirle que les busquen, que les puedan buscar adentro. De repente en mostrario no están, pero el hueso sí existe, más redondito, ¿ya? Siempre tengan en cuenta que el hueso más plano es de un animal que tiene mayor edad y por ende puede ser un poco más duro. Ya esta vez tratamos de coger lo más joven que pudimos encontrar en la parrilla, o sea, en la carnicería, disculpa. Oye, Eli, contemos lo que nos pasó, nos pasó un impasse. Oh, wow, contemos. Con las papitas. Lo que pasa es que estábamos aquí en el set, la casa de uno de los reyes grandes, y se nos quemó el horno. Se nos quemó el horno y tuvimos que acudir a la vecina. Así que Belén, muchas gracias. De verdad que nos salvaste hoy día el capítulo. Así que todos un saludo para ti. Saludos, Belén. Muchas gracias, chiquillos, porque nos salvaron el capítulo. Así que las papas ya están casi listas para que las saquemos un ratito más. Muchas gracias, Belén. Ya, bueno, avanzando los 10 minutos, ya deben quedar por lo menos unos 6. Oiga, porque acá con sopa inglesa. Ay, alguien me ayude, por favor. No, acá, usted sabe que el poder femenino. Sí, y acá adentro hay otro poder femenino, así que... Oye, Eli, contémosle a la gente de la casa que nosotros también somos una empresa, o una mini empresa, que trabajamos los fines de semana, correspondientemente, porque igual tenemos nuestros trabajos aparte, y hacemos parrillas a domicilio, Eli. ¿Usted va a mi casa? Sí. A casa, a quincho. A casa, a quincho, locales donde ustedes quieran, les preparamos no solamente las carnes, los acompañamientos, si quieren el cóctel también se los llevamos. Tenemos un grupo de trabajo también, así que los chiquillos que trabajan con nosotros, que nos garzonean de repente. Saludo al Jano. Saludo al Andrés. Saludo a la Cami, de repente, igual que nos ayuda a Pablito. Sí, perfecto. Somos un grupo de trabajo, así que no solamente nosotros, y los chicos que también trabajan con nosotros. Súper bien. ¿Pueden ver por abajo también, Eli? Por abajo, sí. Va a pasar ahora por Energía una wincha. El generador de caracteres, ahí está pasando también. Sí. Todos sus datos, el Facebook, Instagram. Por ahí los pueden comentar. Su teléfono, están todos sus datos, su edad, su fecha de nacimiento, su ruta. Todo. La ficha entera. Sí, perfecto. Sí. Así que decirle a la gente en la casa que nos puede llamar, que puede cotizar sin ningún compromiso. Compromiso, así que esperamos a su llamada y esperamos su visita a nuestra página. Super, todo tipo de carnes. Para esos eventos en que nosotros nos atoramos para servir a nuestra gente, para atenderlo, nosotros mejor lo llevamos completo. Ustedes nos desatoran, ¿cierto? Exacto. La idea es que usted se relaje, disfrute de la buena mesa, de la buena carne, de buen acompañamiento. Súper bien. Que lo pase bien. La idea y es la buena compañía de parrilla de arriba. Sí, seguro. Exactamente. Esa es nuestra idea, que lo pasemos bien todos. Y lo ideal es que coma como rey. Sí, exactamente. Perfecto. Que coma como rey. Bien. Súper bien, súper bien. Además, les recuerdo que si se quedó sin ver nuestro capítulo de hoy, también nos puede seguir en nuestras redes sociales. Bueno, muchachos, tenemos nuestros diferentes programas y obviamente vamos a tener también nuestros Parrilla de Reyes y vamos a subir los capítulos en el Facebook, YouTube, donde ustedes nos sigan. Nos vemos un rato más. Volvemos con la cocción lista de la carne y el acompañamiento. Y el acompañamiento. Para acompañar gratos momentos con los amigos, con la familia, con la gente que usted desee, con distintos platos, los dejamos con un tremendo vino. Prefiere Max Reserva del Valle de Aconcagua en sus distintas cepas, Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmener y Pinot Noir. Salud. Bien, ya pasaron los 10 minutos siguientes y estamos listos para poder ver cómo quedó nuestro asado de tira. Mi amor, ¿cómo vas con eso? Mira, acá ya estoy montando yo las papas que sacamos del horno que nos salvó la vecina.
Las papas del horno accidentado. Que quedar, absorbe la mantequilla y absorbe el merquén. Así que estas son las famosas papas que al horno quedan exquisitas. Acuérdense que tienes que irlas revolviendo. Así que, mira amor, ya te tengo espacio listo ahí para que tú termines de presentar el... Sí, voy a sacar entonces el asado de tira. Se ven ricas, sí, y son muy deliciosas, Eli. Quedaron mejor con el horno de la Belén, ¿verdad? Sí. Tenemos acá los cortes de asado de tira delgados. Vamos a cortar para que... Y poder montar el plato para que ustedes vean cómo quedó la cocción por dentro también. Si se puede ver la cámara. Es un corte que, si se fijan desde adentro, va un poco más rojo y hacia afuera ya más cocido, ¿sí? Así debiese quedar. Si hay alguien que le guste más cocido, puede dejarlo más a la parrilla. Si hay alguien que le guste con más sangre, puede jugar con menos minutos. Vamos a sacar esta carne, de repente esta grasa que suena en exceso, no es necesario montarla en el plato, ¿ya? Pero sí sacársela al final, no antes. ¿Por qué? Por lo mismo, por el tema del sabor, ¿sí? Vamos a cortar. ¿Te voy a sacar eso por ahí? Sí, llévalo nomás, no hay problema. Y tenemos acá nuestro asado de tira montado ya. Nada más y nada menos que parrilla de reyes. Asado de tira de vacuno con papas al horno. Excelente, este una platito maravilla. Se va a la mesa. Imagínese usted cuando TV Ready y parrilla de reyes le esté sirviendo este platito. Quiero cortar este otro pedazo, ¿sí? A ver si la cámara me acompaña, este que era el pedazo más grueso que habíamos metido en un comienzo. Y a mi gusto ya estaría listo. Le vamos a pegar un corte al medio para que ustedes vean el colorcito. El color. Lo más probable es que nos encontremos con un poco más de color rojo por el grosor de la carne. Ah, veamos. Rico, se ve. Así hermoso. Tal cual. Voy a presionarlo un poquito para que ustedes vean que es justo. Y así pueden cortar. Está buenísimo. Hoy los camarones nos dicen que te apures para que terminemos, para que podamos. Ya voy. Y ya están desesperados ya. Se comieron todo el brócoli. Bien. Se comieron todo el brócoli, hay que decir sí. Son chicos sanos. Y este es el asado de tira más grueso. Asado de tira a los reyes. Parrilla de reyes. Ya usted lo sabe. Sígalo en todas las redes sociales. Para ubicarlo, pasa la winchita aquí abajo. Exactamente. Así que nos vamos despidiendo así, chicos. Con nos vemos el próximo capítulo, Eli. Nos vemos hasta un próximo capítulo, don Juanpi. Vamos a poner un poquito de papas para que no se sientan solos. Póngale. Ahí está, el detalle. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, por acompañarnos. Espero que ustedes puedan replicar esto en sus casas. La idea es que podamos cocinar, pasarlo bien, aportar con ustedes. Conocer cosas de repente que se desconocen, pero eso es, hoy día asado de tira con papas al horno. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos en el próximo capítulo, chiquillos. Que estén bien, chao. Gracias, chao. Y no pensar en ti, ni pensar en tus labios, ay alma mía, me hace sufrir. Me prometiste amor, y me diste un engaño, maldita sea por tu traición.